Y seguimos en Portal 11 en esta nota de la semana muy especial por la compañía justamente que está aquí conmigo en la mesa. ¿Cómo están respondiendo hoy los egresados a la demanda que tiene la sociedad en esta búsqueda de la esperanza, de los cambios? Este nuestra universidad hace 44 años cuando ha sido creada ha tenido también una razón de ser en cuanto a responder a las demandas a los requerimientos de nuestra sociedad. No en vano Digamos que las carreras universitarias tienen que ver, por ejemplo, con la ingeniería forestal para responder a todo lo que ha sido el desmonte en Santiago del Estero, o sea, el manejo, el ordenamiento de los recursos naturales en nuestra provincia, la ingeniería hidráulica respondiendo a los problemas que teníamos eternos en cuanto a inundaciones continuas o bien sequías continuas ¿no? en, en, en los distintos ciclos, eh, la ingeniería vial para poder tener caminos por donde salgan la producción de nuestros campos, la ingeniería electromecánica, que está relacionado también con todo lo que es la provisión de este servicio a localidades que eran cercanas a la capital, pero que no tenían un sistema eh, eléctrico todo el día el ordenamiento territorial desde lo que es la ingeniería en agrimensura, la ingeniería agronómica, luego la ingeniería en alimentos y así las distintas carreras. Dentro de las primeras carreras recuerdo también al, a la carrera de técnico bancario, que era una carrera que daba una visión, por ejemplo, que luego se traduce en la licenciatura en administración, que realmente llenaba las necesidades de nuestra sociedad. Entonces, eh, nuestros egresados han ido a cubrir esas necesidades de nuestra sociedad y hoy en día, cuando uno puede visitar cualquier organismo público o una empresa privada, ve a nuestros egresados trabajando ahí. Entonces, eh, es una fuerza importante la que hoy vemos en Santiago del Estero, que está representada por nuestros egresados universitarios en los distintos sectores públicos, privados y en todas las organizaciones que nuestra sociedad tiene. Bueno, yo creo que el eh, ingeniero Paz hizo un, un, un poco de historia. Mm sobre cómo se, ha ido, se han ido organizando nuestras ofertas académicas y donde uno puede advertir el compromiso que se ha tenido con lo que esta provincia y la región necesitaba. Y a mí me parece que hoy nuestros egresados este, también han, van a tener numerosas oportunidades que se han ido generando para una formación integral, como tener posibilidades de visitar otras universidades en otros países, de hacer pasantías, de ir a empresas. Eh, es decir, que no solo estamos pensando en la calidad disciplinar en su formación, sino también que puede incorporar otros tipos de saberes que hoy se están requiriendo, como son los idiomas como son la comprensión de las diferencias. Hoy estamos en un ambiente de un, de un mundo diferente, intercultural, entonces también nuestros egresados tienen que formarse desde esa perspectiva. Y creo que esto lo estamos haciendo en la UNSEC, desde todas las unidades académicas, con mucho esfuerzo. Y siempre digo que no solo aspiramos a que no solo salgan de la universidad con un, con un título debajo del el brazo, sino también con valores que los haga ser personas y graduados responsables cuando tengan que hacer un ejercicio ¿no? de su profesión. Eh, ¿De qué depende que una universidad pública crezca? En infraestructura, en carreras. Bueno, nuestra universidad como lo manifiestas es una universidad este, pública de gestión estatal nuestros recursos presupuestarios son aprobados en el congreso de la nación a través de su ley y a partir de ahí son girados a nuestra universidad. desde el punto de vista del sostenimiento de la educación pública, por supuesto, es un deber de la nación este poder mantener nuestras universidades. también nosotros, a través de, de distintas políticas que se rigen desde el Consejo Superior, desde los consejos directivos. Vamos eh, creando una oferta académica que responde a estas demandas también que decimos, pero también la universidad tiene otro, otro rol importante. No solamente responder a las demandas que la sociedad requiere, sino anticiparse también a lo que la sociedad va a necesitar y hoy no reclama, porque justamente el avance de los conocimientos en el campo científico, en el campo tecnológico, hace que desde la universidad nosotros podamos avisorar las carreras que seguramente van a ser necesarias en nuestra sociedad dentro de 10 años, dentro de 20 años, y que hoy no son requeridas porque justamente no tienen... Un impacto, no tiene una incidencia, pero que nosotros estamos convencidos de que lo va a tener en un futuro próximo. Entonces, desde la universidad nos preocupamos por generar eh, ofertas académicas, creación de carreras que tengan que ver con esas disciplinas. Como dice este rector, este electo Héctor Paz, creo que este en nosotros en, en nuestra universidad ha primado el advertir necesidades de recursos humanos que eso nos da cuando las unidades académicas advierten áreas de vacancia cuando el mercado de trabajo demanda y por otro lado también la universidad tiene que tener un plan de desarrollo estratégico que en el cual converjan también objetivos de formación. Y, a, y en ese sentido hay, esto va a servir para anticiparnos al futuro. Eh, eh, eso tiene que tener la universidad, una suerte de visión para poder, como dijo recién este, el, el ingeniero Paz, eh, adelantarnos a los requerimientos que se va a tener no solo en mercados laborales, sino también en la sociedad, en el Estado, en la empresa privada. ¿no? Este, y eso este, hay que consolidar un programa donde se incluya un plan de desarrollo estratégico de nuestra uns Ya para cerrar esta entrevista, eh, lo que quiero es que entre ustedes dos puedan compartir un diálogo que tiene que ver, la invitación mía es a que se propongan entre ustedes invitaciones eh, para generar acciones a futuro. En esto de que hay una gestión que se va y una que llega, pero hay un diálogo que me imagino que, que tiene que darse. Así que si lo podemos hacer frente a cámara, compartiendo con el público de, de portal, digamos, gente que, que quiere mucho la UNCE de cómo se están llevando, ¿no? La rectora que se va y el rector que llega. Bueno, yo creo que muy bien, yo creo que muy bien y en un marco institucional pertinente en el cual hemos este, tenido nuestras elecciones, uh -huh. que se han desarrollado de manera normal y en un clima este, en donde nosotros tenemos que privilegiar el respeto, tenemos que privilegiar la institucionalidad por encima de las cuestiones. Personales. Nosotros, en particular, durante estos ocho años de gestión, hemos tenido diálogo, comunicación y respeto en todo lo que hemos realizado de manera conjunta entre el rectorado y nuestra facultad. Por lo tanto, hoy llegamos a un día donde tenemos que empezar un proceso también de transición. Hace un momento yo le comentaba a la rectora que vamos justamente a ir a su despacho a iniciar ese proceso de, de transición entre la gestión saliente y la gestión entrante, que seguramente los invitaremos a ustedes como medios de la universidad para que nos acompañen y puedan también graficar este momento institucional. Uh -huh. este, yo, eh, si me permite la rectora también, eh, quisiera decirle de que debe acompañar también este proceso, porque no hay quiebre, este, hay continuidad institucional, hay, eh, hay continuidad en los actos administrativos uh -huh. que se corresponden y a partir de ahí, por supuesto, las improntas este, son distintas. Cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, su forma de pensar pero todos siempre a favor de la institución. Entonces, ese acompañamiento tiene que estar, también, por supuesto, desde su formación, desde su vocación eh, hacia la docencia y la investigación, seguramente, no dudo, que nuestra rectora va a continuar realizando esas tareas y acompañando a la universidad en todo lo que pueda ser de beneficio para ella. Natividad, te invito a a compartir algo con Héctor. Bueno, en primer lugar este, decirle que me siento muy orgullosa de que eh, haya puesto eh, a consideración de la comunidad universitaria un proyecto de gestión que ha tenido una gran aceptación y eso lo demuestra este, su elección conjuntamente con la licenciada María Díaz, que ambos van a continuar en la universidad conduciéndola. Y en segundo lugar, decirle que le deseo éxito, este, porque creo que el éxito este, depende de la capacidad. Uh -huh. Él lo tiene y la gente que está con él también. Y no desearle suerte, porque la suerte es el azar. Uh -huh. Y este, y yo creo que aquí más que azar. Va a haber acciones que sigan llevando a la UNCE por un camino de desarrollo que ya ha iniciado y que en algunas acciones se necesitan ir fortaleciendo y en otras habrá nuevas iniciativas, nuevas cuestiones que este, la universidad seguramente incorporará como capacidades. Así que estoy... Este, y decirle también que va a encontrar una universidad ordenada, organizada, con necesidades de finalización de algunas cuestiones, ya que estamos aquí, hemos iniciado la construcción del, del canal pero que nos va a faltar eh, terminarlo, así Me que lo, han dicho, eh. lo invito a que <laughs> continúe. Este, también este, tenemos varios proyectos de carreras, una facultad que se tiene que lograr su consolidación, que está en proceso de, orden, de organización, que es nuestra Facultad de Ciencias Médicas, este, y también otros eh, temas que este, conversaremos con el Ingeniero Paz, y que bueno, él irá definiendo y colocando prioridades en su gestión. Pero que estamos también, me uno a la alegría que hay hoy en la universidad este, y desearle bienvenido a la gestión como rector de la UNCE. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este último portal. Desde nuestra producción hemos estado mirando estos últimos años el crecimiento. De la, de la gestión a nivel rectorado, de la gestión de la facultad también, somos conscientes de su capacidad de liderazgo, así que muchísimas gracias por compartir y muchos éxitos Héctor y a vos Natividad también. Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno y después de esta foto histórica que tenemos de ustedes dos aquí visitando el portal, vamos a ir un corte y enseguida seguimos con mucho más portalum.